Hemos visto esta casa, ¿veis? La chiquita. Era como una estación o algo, porque aquí pasan las vías del tren. Aquí. Ahí, pasan las vías del tren. Así que vamos a ver si encontramos la entrada para acceder a esta casita. Mira. Aquí tienen. Aquí estaba la casita del perro. Ahí. Y aquí parece que hay como una pequeña alberca de agua, ¿no? Sí. Esta, bueno, piscina pequeñita, esta. Aquí el cuarto de baño, pequeñito. Voy a mirar por aquí atrás, a ver si hay algo. Ay, no, hay un almacén pequeñito. Para herramientas, para... Voy a entrar. Oh, la cocina, tío. Bueno, hemos entrado por aquí, esta vez está abierto, este hueco. Y, ¡buah! Madre mía, qué chulería. Qué cosas tan antiguas. Mirad. Qué cocina. Tan antigua. Mira qué recogedor. Antiquísimo, antiquísimo. Sartenes, una jarra. La herradura de la suerte. Esto era muy habitual en estas casas tan antiguas. Su buena chimenea, eso sí. Y aquí en medio la mesa. Mira, para los botes de especias, y además tiene antiguamente su abridor. Y mira aquí en este mueble. Oh. Bueno, tiene vasos. Tiene un montón de vasos de plata. A ver aquí. Velita de cumpleaños. Y en este cajón. Vamos, aquí cubertería. Cubierta. Y aquí debajo, vamos a ver. Más sartenes. Este cajón, aquí tiene un poquito de mantelería. Y este mueble que tiene aquí, así tiene algo, así. Tiene alcohol, agua oxigenada.
Boulevard. Un macetero. Aquí hay muchos libros. Mira los libros que hay aquí. Una mesa es antigua que tienen el hule aquí. Cojín de Mickey. Aquí adornos de Navidad. Mira, qué bien niño. Y aquí está el dormitorio. ¡Wow! ¡Qué antiguo! ¡Qué chulo! Les pego la mesita de noche y aquí el andador. Qué chulo. Aquí se ve que vivió una persona mayor o discapacitada, claro. Qué chulo, qué antiguo. Uf, qué chulo, qué antiguo. Aquí es donde todo de... Bueno, una cama individual es aquí. Con sus libros, su mesita de noche. Muy, muy, muy antigua. La cama. Se apaga la luz. Se apaga la luz. Esto es todo. Es una pequeña exploración. Aquí una casita muy pequeña que, como habéis visto, pasa la ría del tren muy cerquita. No sé si era el guarda de los días o qué. Pero bueno, esta habitación, el taca-taca, este aquí, como lo llamamos aquí en España, es espectacular. Pequeño urbe de domingo, un día espectacular para esto, para el campo, para senderismo y para explorar un poquito. Bueno, veis, aquí por aquí hemos entrado y bueno, hemos terminado una pequeña, un pequeño urbe, pero muy antiguo, muy antiguo. A mí esta cosa me encanta. Así que bueno, nos vamos para el coche. Vámonos.